buenas tardes, bienvenidos. Soy Alejandra Sánchez de Playful Interactive. Me da mucho gusto que estén acompañándonos esta tarde. Voy a irme con este tema de UX más allá del wireframe, que bueno, pues es una tendencia que viene mucho ahorita, pues finalmente para apoyar todo lo que es el desarrollo de los productos que estamos desarrollando, tanto para el área de tecnologías de información como de medios interactivos. Creo que este tema es algo que todavía va mucho en crecimiento y que lo debemos de tomar en cuenta, puesto que es una parte fundamental para que todas las herramientas que estamos desarrollando pues tengan un mejor uso y realmente el usuario se sienta muy conectado con estas herramientas y las tome como propias. Playful Interactive ya lleva 8 años en el mercado. Somos una agencia de tecnología creativa y nos enfocamos mucho a desarrollar toda esta parte de UX con una metodología en la cual ahorita les voy a platicar. Y me gustaría mucho que nos fijáramos en cada una de las cosas y tratáramos de ubicarnos en el tipo de producto que cada quien hace, ¿no? Para ver cuáles son esos pasos que debemos de seguir y que son elementales para tomar en cuenta el comportamiento de nuestros usuarios, que bueno, finalmente es a la gente a la que queremos hacer feliz. Todo está en constante movimiento y los usuarios demandan que sus marcas estén con ellos en cada instante de sus vidas, viviendo experiencias que los lleven al límite. Aquí nos marca un poco el por qué es tan importante este tema de experiencia de usuario. Y bueno, ¿cómo se desarrolla? Bueno, antes de entrar a cómo se desarrolla una experiencia de usuario, ¿qué es el UX? El UX es una suma de series de interacciones que una persona tiene con una herramienta, un producto o un servicio. Entonces, esta parte de las interacciones tenemos que entender muy bien cómo piensa la persona que va a estar utilizando las herramientas para nosotros poder hacerle más agradable el uso. Ahora sí, ¿cómo se desarrolla una estrategia de UX? En esta parte de la metodología tenemos cuatro pilares principales, como es el descubrir, como en segundo lugar, el segundo pilar son los insights. Sigue el UX Vision, que es lo que sale después de la parte de los insights, y nos pasamos con esa UX Vision a el pilar de la conceptualización, conceptualizar, y el cuarto pilar, que es la parte de diseñar. Cada uno de estos, como lo vemos, tiene sus diferentes actividades que ahorita voy a explicarlas una por una y que, bueno, al final me gustaría que a lo mejor pudiéramos sacar algunas dudas para que quede muy claro este proceso. La primera etapa es la de descubrir. En esta etapa de descubrir, el UX designer pues se hace un experto en el entorno de lo que vamos a estar manejando. Se sumerge dentro de lo que es la marca para conocerla a fondo. Hay mucho contacto con el cliente en esta primera etapa. Se hacen preguntas, cuestionarios desde la perspectiva del usuario. Por ejemplo, un cliente de la industria cosmética con el que se pasan a lo mejor las 2 primeras semanas conociendo su modelo de negocio, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, estos puntos que vemos aquí, como conocer la marca, conocer cuáles son esos objetivos de negocio, cuál es la visión que tiene, quiénes son sus clientes, cómo se comportan, aquí entra toda la parte de los demográficos, de la persona, de qué segmento es A, B, C, C más, y todo lo que son en cuestión de métricas, cuál es el historial de métricas que tiene la marca. Todo esto es empezar a conocer y empezar a empaparnos de este tema de cómo piensa el usuario y cómo piensa la marca para poder llegar a ese usuario. Entonces,
En esta etapa se sacan una serie de documentos, cada, por lo general, cada uno de estos temas, marca, negocio, visión, clientes, métricas, tiene un documento el cual se llena y se está constantemente rebotando con el cliente para crearle como toda esta historia, ¿no? De tener un conocimiento y hacernos los expertos en cuanto a cuál es el entorno de la marca que le estamos dando el servicio. Terminando esta parte de descubrir que es en donde el UX designer toma todo este conocimiento, pasamos a la etapa de los insights. En esta etapa se detectan todos esos puntos claves de la experiencia. Ya venimos con, pues, ahora sí que todos los conocimientos claves, y entonces tenemos que ir tomando en cuenta los objetivos que busca el cliente con esta herramienta. Ya sabemos cómo se comporta la audiencia que él quiere atacar, ya sabemos cuál es el objetivo de negocio de la herramienta, ya sabemos qué misión o visión tiene de este producto que nos está solicitando. Ya traemos todas esas, todo ese conocimiento de la primera etapa. Y en esta parte de los insights necesitamos precisamente empezar a convertirlos en detonadores para toda la estrategia de UX. Se detectan variables claves en donde, por ejemplo, aquí vemos un documento en donde vemos la parte de requerimientos con mencionando, por ejemplo, diferentes funcionalidades. Todo esto es, si nos vamos al primer objetivo, que era el cumplir con esta industria cosmética, el crearle una herramienta en su modelo de negocio, entonces voy aquí describiendo en estos insights cuáles son esas funcionalidades que yo quiero ver en la parte de cada una de las funciones que va a hacer esta herramienta. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Pues tengo que proponer una ayuda, tengo que proponer un test, tengo que proponer lo que sería un envío de resultado por correo. Y entonces empiezo a bajar aquí cada una de las cosas que me va arrojando esta parte de descubrimiento. Como ejemplo, aquí nosotros traemos en esta presentación el que esta empresa de productos cosméticos lo que quería era enseñarle a su cliente, a su vendedor, a sus vendedoras, toda la parte de cómo vestirse, cómo llegar a una cita adecuadamente presentada. Entonces, ya conociendo todas esta parte de cómo se comportan las consultoras de belleza, fuimos bajando toda esta parte de requerimientos y funcionalidades. Me paso al siguiente punto, que es la parte de conceptualizar. Y en esta parte de conceptualizar, ¿qué sucede? Ya se empiezan a crear esos conceptos de interacción y estructura de la herramienta. En la parte del conceptualizar, se crean ya, pues ahora sí que sketches y bocetajes, o sea, se empiezan a hacer bocetos, que surgen ahora sí la arquitectura de información, lo que son los wireframes a más detalle, ¿no? En blanco y negro, donde finalmente vamos a ver el peloteo de ideas y de navegación, que en este caso, si ustedes se fijan, es voy a explorar opciones como primer punto y voy a proponer esas funcionalidades, ya las bajo a que empiecen a tener forma y empiezo a decir, bueno, ¿cómo le gustaría a mi usuario estar entendiendo cada uno de los conceptos que yo traigo desde los insights? Los empiezo a validar y hago un prototipo en blanco y negro y voy afinando esas ideas. Y este es un proceso que es cíclico, o sea, tengo que estar afinando ideas y me regreso otra vez, pruebo con el usuario todos estos pasos que es el prototipo y voy viendo que al final de cuentas, ¿cómo estaría yo avanzando
dentro del flujo de mis pantallas. Entonces, en esta parte de conceptualizar, todavía no veo color, todavía no veo logotipos finales ni todo lo que serían fotografías o ilustraciones, sino más bien en lo que me voy a enfocar es en que la funcionalidad que yo voy a requerir plasmar en la herramienta realmente tenga un flujo adecuado y con la experiencia de usuario que se requiere dentro de cada una de las pantallas para que sea una herramienta muy amigable y muy intuitiva de utilizar, porque tengo que respetar mucho quién es mi usuario y la manera en cómo lo va a digerir el contenido. Por último, me paso a lo que es el pilar de diseñar. ¿Qué sucede en este pilar? Ya tengo toda la arquitectura de la información y todos mis wireframes. Por otro lado, ya tengo toda esa funcionalidad descrita. Pueden ser casos de uso o puede ser un documento de análisis más sencillo. Y entro a esta etapa que es en donde se viste el concepto ya volviéndose tangible, porque esto lo tengo que entregar más adelante al equipo de desarrollo de tecnologías de información. Entonces, se van creando todos esos templates, se van monitoreando desde la parte del UX designer, va monitoreando que no se haya perdido en el camino ningún dato, ninguna seña que se haya puesto dentro del proceso. Se crea el diseño detallado y se hace la liberación para la parte de la tecnología. Una vez teniendo ya todo este proceso con estos cuatro pilares, el equipo tecnológico se encarga ya de la programación, pero es bien importante que todo esto se tenga documentado. ¿Por qué? Porque pueden haber dudas en el camino y siempre tenemos que llevar una consistencia. Y la gente de la parte de tecnología tiene que llevar el seguimiento de cada una de las pantallas y cada uno de los detalles que va a llevar esta experiencia. Dentro de estos cuatro pilares se involucra el UX designer, se involucra gente de mercadotecnia y se involucra gente de diseño de interfaces. ¿Qué debemos de considerar para entregar una experiencia completa? En esta parte, lo que nosotros vemos que tiene que ser algo que no puede tener un peso más que el otro, es la parte de la experiencia de usuario en conjunto con el diseño de las interfaces y la tecnología. Todo esto tiene que tener un equilibrio perfecto para poder llegar a tener una experiencia de usuario en cualquier herramienta que nosotros desarrollemos. No tiene que ser una app o no tiene que ser un web, puede ser también incluso un videojuego o puede ser también cuestiones de videos. O sea, cualquier herramienta tiene que llevar el equilibrio en estas tres etapas. ¿Cuáles son esas limitantes que tenemos al hacer el UX? Bueno, creo que parte de las limitantes que tenemos es, obviamente, ahorita toda la cantidad pues de dispositivos que se tienen tanto en web como en la parte móvil, ¿no? Hay muchos, por eso ponemos espacios, performance, que esto le pega mucho a la parte de resoluciones. O sea, esto es una limitante que tenemos que jugar muy bien a la hora de estar diseñando, porque tenemos que tomar en cuenta que no es el mismo espacio que tiene una tablet a la que tiene un smartphone, ni la resolución que tiene una web. Entonces, estas son un poco de limitantes, pero que de alguna manera se pueden resolver. Y por último, pues el presupuesto. Creemos que en la parte del presupuesto, cuando alguien nos solicita el desarrollo de cualquier tipo de herramienta, piensan que solamente vamos a crear la parte del diseño de las interfaces y de la parte de la tecnología,
y lo ven pues como oh, yo te voy a dar la idea y tú la vas a desarrollar. Y creo que aquí es bien importante el que comentemos toda esta parte de la metodología que se sigue para que una herramienta pueda seguirse utilizando. De nada sirve que hagamos formatos. Que solamente o que no haya una correcta usabilidad dentro de las herramientas, porque la gente no va a regresar a utilizarla. Lo único que va a hacer es la va a utilizar por una sola vez y la va a desechar. Entonces, creo que cada uno de estos pasos tenemos que ir siguiéndolos para asegurarnos de que tengan todas las herramientas que diseñemos y programemos. Una correcta, un correcto uso y que a final de cuentas los usuarios que usan las herramientas son diferentes. Tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo se comportan antes de presentarle a los clientes o en nuestros propios productos, pues la solución de lo que es cualquier tipo de desarrollo que hagamos. Me gustaría que pudiéramos revisar algunas preguntas y yo con mucho gusto se las responderé. Me puedo regresar al material. Muchas gracias. Sí, es necesario que conformes un equipo de UX. El UX designer es un especialista dentro del equipo. Nosotros normalmente recomendamos que ya sea que puede ser una de las carreras de ingeniería, o sea, ingeniero en sistemas, o puede ser algún comunicólogo, incluso algún diseñador, pero tiene que ser una persona muy analítica y que se fije mucho en los detalles, pero sí es una posición que tiene, no, o sea, que tiene que estar dentro del equipo. Que si puedo ampliar un poco el tema de las herramientas. Aquí en el tema de las herramientas, normalmente son documentos en la primera etapa que es de descubrir, son documentos como benchmark. Son documentos como toda la parte de perfiles, bajar los perfiles de los usuarios, o quiénes son como el canvas, en la cuestión de los métricos para conocer un poquito, se hace un documento de cuál es ese historial de métricos que tiene la marca, si ya la gente que usa sus productos está acostumbrada a utilizar ese tipo de herramientas tecnológicas o no. Y luego, en la parte de los insights, ya entran aquí los casos de uso o los casos de uso o documentos de análisis de sistemas. Y en la parte de conceptualizar, aquí ya vienen estando lo que son los wireframes. Y al final, pues bueno, ya se viste toda esta parte con el diseño de las interfaces. ¿A quién reporta un UX designer? Normalmente es un equipo que en cada desarrollo tienen un líder de proyecto, un project manager. Entonces, a él le reporta normalmente el UX user designer. Se cuenta normalmente con un equipo de entre un mercadólogo, un UX designer y un diseño de interfaces. Y lo recomendable es que ellos pues tengan un líder, que normalmente es un diseñador creativo. Me dice, nos mencionabas que se empaparon de los detalles de la empresa, pero ¿qué hay de los usuarios de esta empresa? ¿Se hace alguna investigación etnográfica? Normalmente, aquí lo que vemos es si la marca ya tiene datos que nos pueda informar
sobre el usuario, que ya tenga una ficha de cuál es ese comportamiento. En este caso, como son sus vendedoras de esta empresa de productos de belleza, ya lo tenían muy bien definido de qué segmentos son, cómo se comportan, si están empapadas del tema tecnológico. Cuando no se tienen estos perfiles, sí se tienen que hacer investigaciones. No solamente es hacer como suposiciones, sino sí se tienen que hacer entrevistas en un focus group para empezar a sacar esta información. En la descripción del proceso que nos presentas, me parece que no comentaste sobre validación con usuarios en las diferentes etapas. Bueno, si no lo mencioné, que esto es la parte de tener pruebas de usabilidad. Normalmente nosotros utilizamos estas pruebas de usabilidad cuando terminamos el prototipo, antes de pasar a la etapa de desarrollo de software. Aquí normalmente presentamos el prototipo y pues se hace dependiendo del cliente si quiere que enseñar esta parte del prototipo al cliente, se hace un focus group y obviamente pues se consiguen clientes de mucha confianza para poder hacer este tipo de pruebas. O sea, en cuestión de capacitación para cómo ser un UX designer o qué conocimientos se requieren tener, hay varios cursos. Nosotros impartimos algunos cursos sobre UX. Usaria es otra empresa que también imparte cursos acerca de cómo empezar todo este tema de experiencia de usuario. Y no solamente es el conocer al usuario con con la primera etapa de descubrir, sino también es aprender mucho de la cuestión de wireframes y mucho es también la parte pues ahora sí que de ser muy analíticos a la hora de estar desarrollando. Es importante que esta persona tenga algo de conocimientos de tecnología como para a la hora de que ellos propongan, pues sí sepan cuáles son como las limitantes o qué se puede hacer. También hay ciertas juntas que se desarrollan durante el proceso para precisamente rebotar esta viabilidad tecnológica. Por eso decíamos que es bien importante que haya un equilibrio, a la hora de entregar un UX completo entre experiencia de usuario, diseño de interfaces y la parte de tecnología. Bueno, preguntan que si usamos algún patrón para la descripción de sus requerimientos como Smart, Invest o Elevator Speech. Para la descripción de los requerimientos, el elevator speech normalmente es algo que se maneja en la etapa de descubrir. En la etapa de los insights, cuando ya empezamos a bajar esos conocimientos ya con más precisión, lo que nosotros utilizamos es la parte de los casos de uso. Es lo que nosotros usamos más. ¿Cuál es el fin del UX? Nos pregunta Javier Martínez. El fin del UX es que no estemos haciendo herramientas que no tengan un correcto uso. O sea, nos tenemos que asegurar que no podemos estar hace como en años pasados, estar diseñando a razón de lo que nos gusta a nosotros los diseñadores o a los ingenieros, sino realmente nosotros no somos los usuarios que vamos a estar, pues ahora sí que dándole el uso final a las herramientas, sino tenemos una serie de usuarios muy diferentes, que piensan muy diferente, que actúan muy diferente, y tenemos que conocerlos y tenemos que ver
la manera en cómo desarrollar para que sea una mayor experiencia y que esas herramientas perduren en el tiempo, no se desechen porque no tengan una usabilidad correcta. Bueno, aquí nos preguntan que si el proceso, dice, el proceso tampoco se ilustra como un proceso iterativo. UX se basa en User Centered Design, una filosofía altamente iterativa, y no se realiza un proceso con esas características. Tal vez aquí no está plasmado en la presentación, pero sí es un proceso iterativo, o sea, realmente lo que nosotros tomamos en cuenta dentro del equipo es que hay mucha comunicación entre los líderes, entre el UX, entre la parte del diseñador de interfaces y la parte de la gente de tecnología. Incluso una vez ya en la parte de desarrollo de la tecnología con el frontend y el desarrollo del backend. Se siguen desarrollando, por ejemplo, en la parte de diseño de interfaces, de detalles o la parte de ciertas animaciones que hacen de este user experience una mejor experiencia. Ahí se tiene que estar mucho peloteando con todo el equipo y se tienen varias juntas para estar viendo cómo van los resultados. Me preguntan que si es lo mismo boceto, sketch, wireframe y prototipo. Boceto y sketch sí es lo mismo. El boceto y el sketch es ya sea antes de llevarlo en la computadora, de la manera digital, es más como a mano alzada. El wireframe es ya ahora sí la maqueta de cómo yo voy a tener el desarrollo de cada una de mis pantallas, que en los wireframes normalmente lo que se hace es se prioriza tanto las botonerías como la navegación, se le da forma a todo lo que son formularios, a todo lo que son contenidos, pero todavía ahí no se define hasta el prototipo, es cuando ya se define con el diseño de las interfaces y la programación de las interacciones, ya es en donde ya armamos el look and feel para finalmente tener un prototipo no funcional. Nos preguntan que si la usabilidad y el diseño van de la mano, definitivamente. Pero sí tienen que ir de la mano, sin embargo, la usabilidad es lo que primero tenemos que definir. Al cliente le tiene que quedar muy claro que la parte de la herramienta tiene que cumplir con una función, que es que la herramienta no solamente sea atractiva, sino sea funcional, sea usable. Entonces, una vez ya teniendo la aprobación de esta usabilidad, ahora sí, nos pasamos a crear un diseño atractivo. Obviamente, nos topamos con muchas herramientas que no cumplen con esto, que no van de la mano, pero para nosotros es fundamental que no solamente el usuario tenga una experiencia de que la herramienta sea bonita, sino que la herramienta sea funcional. Y aparte sea lo suficientemente atractiva visualmente. ¿Qué tipo de métricas se utilizan típicamente? Las pruebas A/B, por ejemplo, ¿cómo se diseñan y en qué etapa? No entiendo qué pruebas A/B. Ok, ¿qué tipo de métricas? Me voy a pasar a la siguiente, si me pueden especificar un poquito a qué se refieren con las pruebas A/B. La pregunta fue de Rodrigo Reyes. ¿Cuál es la técnica que más utilizaban para entender los requerimientos de usuario y considerarlos en el diseño para que tengan la usabilidad necesaria? Aquí, dentro o sea, las técnicas, como les comentaba, mucho es el entender cómo está la marca, quién es su usuario. O sea, tenemos que hacer mucho benchmark para ver
quién está en la competencia, y después bajarlo ahora sí al usuario. En este caso de la herramienta que nosotros diseñamos y los ejemplos que traemos, es a un usuario interno, porque son vendedoras que ya tiene la empresa, pero ya están catalogadas, son señoras que tienen entre 28 a 40 años, que tienen un nivel socioeconómico tal, que sí son tecnológicas, sin embargo, o sea, todas utilizan lo que son el smartphone o las tabletas, pero no a un nivel difícil o sea, no a un nivel muy complicado. Por eso toda la iconografía y todo, pues lo propusimos de una manera muy intuitiva, muy sencilla de entender. Entonces, creo que todas estas herramientas son las que te ayudan mucho para entender esos requerimientos y bajarlos o sea, hacia lo que te está pidiendo el cliente, ¿no? En el caso de las pruebas, ahorita como estaba preguntando Rodrigo, finalmente lo que vamos nosotros haciendo es que ese prototipo o esas lo vamos midiendo mucho con el usability test, ¿no? Ya una vez que tenemos ese prototipo, se graba y bueno, se pone obviamente al usuario que va a estar utilizando la herramienta, al usuario meta. Y se graban los movimientos, tanto de audio como de movimientos en la herramienta de lo que está haciendo, con el objetivo de darnos cuenta de cómo está reaccionando a cada una de las propuestas que hicimos en lo que es la parte de la propuesta de los wireframes o la propuesta de los elementos de las herramientas. Utilizamos mucho, digo, la manera o sea, ese tipo de métrica es lo que realmente nosotros tomamos en cuenta, ¿no? El que si una persona a la hora de estar haciendo la prueba, cómo reacciona les diseñamos una prueba que tienen que ir siguiendo. Y sobre eso, que son obviamente, pues ahora sí que la navegación de tipo primario y secundario que deben de seguir para encontrar lo que se tiene como objetivo de la herramienta, y vamos viendo cómo se comporta y se va tomando nota por un lado, y aparte se hacen esas grabaciones. Con esto se hace una evaluación final y se presenta un reporte de las mejoras que se le tiene que hacer al prototipo, y así se vuelve a corregir las cuestiones que se tengan que corregir en el prototipo antes de pasarse a la etapa del software. ¿Podrán compartir alguna biografía para entender mejor la jerarquía o estructura de la información, color, forma, tamaño, ubicación para mejorar la experiencia de usuario? Sí, ahorita la comparto. A ver, Natalia Guerrero nos está preguntando cuál es el mejor método para plantear y efectuar el diseño junto al equipo de tecnología. El equipo de tecnología, obviamente también el equipo de tecnología tiene que fijarse mucho en esta cuestión de seguir los lineamientos tanto del UX como de diseño. O sea, tiene que estar empapado con la metodología y tiene que tener muy en claro que él tiene que seguir todos esos documentos para que no se pierda precisamente pues, en todo lo que ya se trabajó. El equipo de tecnología recibe todos los documentos en los cuales se va a basar, y siempre tenemos juntas en donde el UX designer tiene que estar muy presente dentro de todo el proceso, incluso el de diseño y tecnología, hasta terminar la herramienta, para asegurarse que no se está perdiendo ningún paso. Lo recomendable es que se siga toda la parte de tener un buen repositorio en donde se tenga ahí todos los documentos.
y una comunicación pues bastante fluida entre el equipo. Nosotros normalmente, cuando se hacen células de trabajo, cambiamos a los equipos, o sea, físicamente de lugar, aunque tengas un lugar asignado y sea el tuyo, cuando estás trabajando en otro proyecto, se juntan todos estos líderes y están en una misma área para que pueda fluir muchísimo mejor toda esta parte de la comunicación. Ahorita lo que nos pregunta Lady, si utilizamos, nos pregunta que si utilizamos alguna herramienta que nos ayude con los requerimientos del usuario antes del diseño, además de los mencionados, como user stories o personas, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, sí, son esas user stories las que tenemos que hacer, pero lo que se recomienda no es suponer, o sea, no podemos, suponer cosas, de decir, bueno, es una persona que tiene tal edad, que le gusta esto. Ahí nos apoyamos mucho con el Canvas. No, perdóname, no es el Canvas. Ahorita me acuerdo cómo se llama la herramienta. Nos apoyamos mucho en el diseño del personaje. Pero si es necesario, normalmente nosotros metemos en la parte del descubrimiento, en este primer pilar, metemos entrevistas. O sea, necesitamos ahora sí que conocer a fondo no solamente la parte del segmento, ni si son mujeres, sino necesitamos también entender, o sea, ese user stories lo hacemos presencial con entrevistas, para entender un poquito mejor de, pues de ahora sí que cómo piensa y se selecciona un grupo de usuarios.